Señora vicegobernadora del Banco Central, licenciada Clarisa de la Rocha, señor gerente del Banco Central, Ervin Novas Bello, señor contralor, señores funcionarios y autoridades del Banco Central que nos acompañan. Como es tradición, el Banco Central de la República Dominicana, que me honro en presidir, cada año, acompañado de los funcionarios, las autoridades y funcionarios del banco, venimos a rendir tributo a quien honor merece, a los patricios y fundadores de nuestra nacionalidad. Fueron ellos quienes hoy, 171 años que se cumplen de habernos separado de la isla como país libre e independiente. Pienso, amigos, que rendir tributo a Juan Pablo Duarte y Díez, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, que fueron los forjadores de la sociedad La Trinitaria, que llevó a cabo la independencia de nuestro país, es elevar al más alto nivel el sentido del agradecimiento y de su sacrificio por nuestra nacionalidad. Imitar el gesto patriótico que ellos iniciaron y llevaron a cabo conjuntamente con otros patriotas es lo que debemos imitar los dominicanos, hacer un país cada vez más libre, un país más democrático, un país más pluralista y un país en que reine la armonía y la unidad de toda nuestra sociedad. Por eso, el Banco Central de la República Dominicana se siente henchido de emoción cuando asiste a este baluarte donde descansan sus restos, porque honor a quien honor merece. Ellos fueron y serán por siempre nuestros forjadores de nuestra nacionalidad. Muchas gracias.